del lugar donde nos reunimos para dar culto a Dios. Nosotros hemos de fijarnos en el templo cuyo cimiento es Jesucristo y del que nosotros somos piedras vivas. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Queridos todos, queridos hermanos titulares de la diócesis hermana de San Cristóbal de la Laguna, de María. Hoy es un día para pensar, imaginarnos recibir este mensaje de Dios. El apóstol San Pablo a los Efesios dice: sois morada de Dios por el Espíritu. Lo dice directamente. Es decir, lo dice además en un momento en que la iglesia no tenía templos, se reunían las casas. Dice: vosotros sois morada de Dios en el Espíritu. Y este es un mensaje constante a lo largo de toda la revelación de toda la Biblia. Cuando reflexiona sobre la presencia de Dios en este mundo, Dios lo ha hecho todo, y si el hombre hubiera seguido teniendo los ojos limpios y el corazón transparente, hubiera sabido ver a Dios en todo. Porque, como dice en los primeros capítulos de Génesis, Dios bajaba a la caída de Adán al jardín a pasear con el hombre, a hablar de tú a tú. Ha sido el pecado el que ha creado esa distancia tremenda entre el Dios que busca con toda sinceridad a sus hijos, los hombres, y el hombre que, cuando oye rumor de que Dios se acerca, se esconde con miedo. Y lo que Dios quería crear como una sola familia está marcado por el signo de la muerte, de la rivalidad del hombre. La primera muerte que hay en la Sagrada Escritura es un homicidio entre hermanos. Caín que mata a Abel. Pero Dios no ceja en su empeño de hacer de la humanidad una sola familia. No ceja en su empeño de bajar él, pasear con el hombre. Pero tendrá que tomar medidas que a lo largo de los siglos ha ido acercándose cada vez más. Siempre ha habido gente con los ojos limpios y el corazón transparente para percibir presencia de Dios en la creación y en la historia de cada uno. Pero los hombres no hemos sabido verlos, no hemos sabido verlos. Y ha enviado profetas, y ha enviado reyes, y ha enviado sacerdotes. Y Dios vivió con su pueblo, como signo y realidad de esa presencia de Dios con su pueblo y de esa cercanía. Moisés llegó a lo largo del desierto, la tienda del encuentro, la tienda. Era una tienda más. El pueblo peregrino en el desierto vivía en tiendas, y había una tienda en la que los israelitas veían la morada de Dios, el gran signo de su cercanía al pueblo que camina en medio de dificultades. Era el tabernáculo, la tienda del encuentro. Y allí hablaba Moisés y Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo, dice la Escritura. Y el pueblo siguió en aquella tienda que era el gran signo de la presencia y cercanía de Dios con sus suyos. Y siguieron los siglos pasando, y siguió produciéndose esa diferencia. Había gente con el corazón limpio, con los ojos limpios y el corazón transparente para percibir a Dios en la historia. Y había gente que no veía su presencia ni escuchaba su palabra. Y David pensó que lo que había significado un templo, una tienda a lo largo del camino del pueblo, realizaba en tiendas. Una vez que el pueblo
pueblo se ha asentado y se ha instalado en la tierra prometida, pensó David que era bueno que Dios tuviera también, como los demás, una casa de piedra. Pensó, pero Dios le dijo que tú me harás a mí una casa. No, yo te haré a ti una casa y tu descendencia durará para siempre. Tu hijo levantará esa casa. Fue Salomón. Pero Salomón, cuando consagra el gran templo de Salomón, aquella maravilla de las maravillas, con maderas preciosas, piedras preciosas, con oro, plata, él se dio cuenta, Salomón, yo no soy capaz de enjaular a Dios entre estas paredes. Y lo dice en la oración con la que consagra el templo a Yahvé: tu Dios, que no cabes en los cielos ni en los cielos de los cielos, pero has querido tener una casa. Escucha, cuando el pueblo se acerque a ti y te hable, escucha y perdona. Y aquel templo precioso será el cielo. Y los hombres hasta estropeamos aquello. Estropeamos aquello porque nos pudimos ver como el mismo Salomón lo había entendido, que a Dios no se le puede apresar en cuatro paredes, que Dios es más grande. Es más grande que el universo. Dios es más grande que nuestra corazón. Y sin embargo, vive en el universo y vive en nuestro corazón. Y quiere vivir en nuestro corazón. Y aquel templo pasó, fue destruido el templo de Jerusalén. Y volvieron a hacer otro. Y hoy aquel templo de Jerusalén solo queda un muro en donde los judíos. Entonces Dios ya no vive en medio de su pueblo, ya no está con su pueblo, sí. Y vino Cristo. Cristo es la presencia de Dios con su pueblo. Cristo, Él es la persona, la cercanía de Dios con su pueblo. Él es el Hijo de Dios caminando con los hombres. Él es Dios mismo cerca de Dios. Y ha querido quedarse con nosotros para siempre. Y ahí están los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el centro de todos ellos. Y Cristo se quedó con nosotros. Él entregó su vida por nosotros y se quedó con nosotros. Y quiere, lo dijo, morar en nuestro corazón. Y el Padre vendrá, y vendrá y morará en él, y yo moraré en él. El verdadero templo somos cada uno de nosotros. Y somos todos juntos como iglesia. Sois morada de Dios en el Espíritu. El texto del Apocalipsis que hoy hemos leído, el último libro de la Escritura, es una lástima que se cierre. Precisamente el texto se corta allí donde dice que en aquella ciudad hermosísima que ve el apóstol San Juan bajar del cielo como el gran signo de lo que es la nueva humanidad, nueva iglesia, nueva Jerusalén, una ciudad preciosa que baja del cielo, con murallas fortísimas, con 12 puertas abiertas, 3 a cada uno de los puntos cardinales. Y la va describiendo y después describe los cimientos y después describe las puertas. Y al final de esa descripción de esa ciudad maravillosa dice: y en el centro de la plaza de la ciudad había un árbol de la vida. Y templo no vi ninguno. La ciudad no tenía templo. Y dice uno, y hoy leemos esto precisamente, la ciudad no tenía templo. Porque Dios mismo estaba en su pueblo. No necesitaba un edificio de paredes y de piedras preciosas y de
tanto, Dios mismo está morando en nosotros. En aquella ciudad preciosa no había templo. En aquella ciudad preciosa ni habrá templo, ni habrá escritura, porque lo veremos todo con los ojos y lo oiremos todo con nuestros oídos. Y Dios mismo estará con nosotros. Es bueno que pensemos esto. La Iglesia es la morada de Dios en nosotros. Él mora en nuestros corazones, Él mora en nuestra comunidad, cuando nos abrimos a su gracia y recibimos sus palabras. Jesús, precisamente, va buscando. Es Dios que viene buscando al hombre que se ha perdido. Es una preciosa expresión del Papa Juan Pablo II cuando, preparando el año 2000, decía: Dios, la encarnación de Dios es Dios que busca al hombre. ¿Y por qué lo busca? Porque se ha perdido. Día a día se repite aquella historia del paraíso: ¿dónde estás, Adán? Estás perdido. Dios busca. Y hoy tenemos un texto precioso del Evangelio que nos está señalando a nosotros la misión. Yo lo leía, bendito, estos últimos días en este texto y pensaba que se nos está diciendo cuál es la misión especial de la Iglesia en este momento. La misión especial de la Iglesia en este momento es buscar a los zaqueos que andan subidos por encima de las higueras, que no saben acercarse, pero que nos miran los cristianos, miran los signos de la fe, miran los signos cristianos que hay en el arte, en la vida de los cristianos, en la caridad de todos. Miran esto, pero lo miran desde arriba, desde la higuera. No se atreven a acercarse. Es muy llamativo. Es muy llamativo cómo Jesús tiene varios encuentros en el Evangelio con personas que no lo buscan para nada, que no lo buscan realmente. Zaqueo no busca a Jesús, solo tiene curiosidad por saber quién es. Solo tiene curiosidad por distinguirlo, ha oído hablar mucho de él. Y él es consciente de sus limitaciones, él es pequeño de estatura. Hasta la gente le impide ver a Jesús. Y va un poco más adelante, se sube a una higuera sabiendo que Jesús tiene que pasar por ahí. Hoy también hay muchos zaqueos. Hay muchos zaqueos que ni siquiera se atreven a acercarse a Jesús. Es verdad que en nuestros funerales, en nuestras bodas, en nuestras primeras comuniones, hay gente que sabe por qué está. Y hay gente que no tiene ni idea de por qué está, sino simplemente por acompañar al difunto, a su familia, o a los novios, o a los niños que hacen la primera. Pero entre toda esa gente curiosa, hay muchos que entran como de puntillas, como esperando que alguien les diga una palabra cariñosa, o que alguien les diga una palabra por la que se note que son bien acogidos, que pueden sentirse cómodos porque queremos ser hermanos. Hoy tendríamos que pensar en esto mucho más. Miren, nosotros estamos aquí y los que estamos aquí somos, vamos a decirlo así, de casa. De casa. Yo suelo decir, los que estamos aquí sabemos dónde están las llaves de la luz. Uno se puede considerar en su casa cuando sabe dónde están las llaves de la luz. Los extraños no lo son. El comedor se enciende aquí, se enciende aquí. Los que estamos aquí somos de casa, sabemos dónde están las llaves. Pero hoy, a nuestras cosas, se acerca mucha gente que se acerca pero mantiene una distancia interna.
la cruzada. Estamos viendo cómo nos comportamos. Y estamos dando, en algunos casos, hasta obispos y sacerdotes muy mal ejemplo. Pero también hay mucha gente que está dando muy buen ejemplo. Y a todos esos ateos que andan subidos por las higueras, les está faltando un mensaje de eres bienvenido. Baja la vida. Te queremos gobernar. Yo creo que a ti nos está señalando en este texto del Evangelio de hoy una aproximación muy bonita, una misión muy bonita. Es verdad que en la iglesia hemos perdido muchos compañeros de barco. Los barcos de nuestras iglesias han perdido muchos, muchas personas que ocupaban los sitios vacíos que ahora vemos. Los hemos perdido. Pero también tenemos mucha gente que se acerca a nuestras cosas y no se observa. Muchos taqueros profesores subidos en las higueras de leer el periódico, que hay alguna manifestación pomposa y se acerca como de puntillas. Aquí tenemos que descubrir que nosotros estamos como Jesús en este mundo para buscar. Para buscar al hombre perdido. No podemos resignarnos ni podemos conformarnos con estar sentados en ese banco con tantos lugares vacíos a nuestro lado, diciendo, no, ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán. Los encuentros de Jesús con mucha gente del Nuevo Testamento, en el Evangelio, son encuentros en la calle. En la calle donde hay tanta gente, saquea. En el campo, allá junto al pozo, con una samaritana que no busca a Jesús, que no ha ido a ejercicios espirituales a buscar a Jesús. No, no, no. Ha ido por agua, como va todos los días. Y ahí se encuentra a uno que la busca, la está. La está buscando. Y está buscando su fe, está buscando su corazón. Y así tenemos infinidad de casos. O aquel joven rico que se acerca. Hoy tenemos otro rico que vino a Jesús. Pero este rico Jesús ha conseguido que se diera cuenta. Lo ha buscado y lo ha encontrado. Al joven rico que se acerca muy satisfecho de sí mismo, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Yo ya he hecho muchas cosas buenas a lo largo de mi vida. No lo consigo. Te queda una cosa, vente conmigo, sígueme. Y se marchó porque tenía muchos bienes. Y se marchó triste. Y hoy Zaqueo, que también tenía muchos bienes, dice que lo recibió muy contento. Enseguida se lo dijo, Zaqueo deja sus bienes y los comparte. Mirad, aquí está mucho de nuestra misión hoy. Y tenemos que ser optimistas, a veces estamos muy cerrados por pensar que estamos condenados al fracaso total, que vemos que cada vez falta más gente en los bancos de nuestras iglesias. Hay que salir a la calle, hay que buscar a la gente. Pero buscarla no para darle grandes sabores, buscarla para acercarnos, buscarla para servirnos, buscarla para acogernos. Jesús no le dio a Zaqueo ningún sermón, ningún sermón. Su único sermón fue, baja, quiero quedarme en tu casa. Pero Zaqueo se dio cuenta de que Jesús estaba dando un paso muy atrevido. Sabía que lo iban a criticar. Y efectivamente así fue. Y eso fue lo que convirtió a Zaqueo. Eso fue el cariño, la sorpresa y la acogida de Jesús. Y
Queridos hermanos, hoy es el día de este bebé. No, es el día de este. De esta comunidad que está aquí reunida hoy y de lo que esta comunidad reunida aquí hoy representa. Toda la comunidad de Jesús. Que es morada de Dios en este mundo y que tiene como misión buscar. Buscar. Siendo acogedores. Y también levantando los ojos y viendo si por las higueras que nos rodean hay algún zaqueo que nos busca, que nos mira y que quiere saber cómo seguimos a Jesús. Creo en Dios Padre y todo Dios, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Rey David de su majestad. Nació de Santa María, padeció bajo el poder del Espíritu Santo, fue crucificado, fue resucitado, descendió a la gloria, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de mi Padre Todopoderoso. Que de allí ha de venir a juzgar a mis hijos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos a Dios nuestra plegaria por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres, y encomendamos en especial a todos. Pidamos por el Papa Francisco, que la luz de Cristo le ilumine en la difícil tarea de pastorear el rebaño a él encomendado. Roguemos a Dios. Escuche el Señor nuestra oración. Por nuestro obispo don Francisco Casas, que hoy celebra el noveno aniversario de su nombramiento como obispo de esta diócesis. Que Padre Dios y nuestras oraciones le ayuden en su misión de Padre y Pastor de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos más necesitados, los parados, los sin techo, los abandonados, que nuestra oración y nuestra solidaridad ayude a solucionar las necesidades que les impiden vivir con dignidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los miembros de la Asociación de Amigos de la Catedral, para que Dios les dé fuerza y no los miembros, que mantengan la tarea de ayudar al sostenimiento y conocimiento del templo principal de la diócesis. Roguemos al Señor. Que no falte nuestra oración constante al Señor para que suscite en nuestros jóvenes abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida de oración. Que nos ayuden a vivir día a día la fe. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos y especialmente de los miembros de la Asociación de Amigos de la Catedral, para que Padre Dios les haya acogido en su seno, roguemos al Señor. Por nosotros, que por el bautismo formamos parte del templo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, con nuestro obispo, sacerdote y religioso, continuemos construyendo la Iglesia que peregrina en Canarias. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Mira nuestra debilidad y socórrenos con tu fuerza. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
casa de gloria y santidad. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Levantemos el manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros, y así la Iglesia, extendida por toda la tierra, crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera prisión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria y con todos los ángeles te bendecimos y glorificamos tu bien.
Del mismo modo acaba la cena tu pecado. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra
El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde y ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor.